Productos Penca. De la huerta a su mesa. Presenta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Solo en tu mundo con tu amiga Queta Gloria. El día de hoy, un gran homenaje en vida. Para mí es un honor, es un placer tener una personalidad de este tipo. ¿Quieres saber quién es? No te vayas, quédate conmigo en este programa especial. En un día, en la vida de, en un homenaje a una persona muy querida. Regresamos. Hoy descubriremos la personalidad de tu artista favorito, sus inicios, sus sueños, su trayectoria. Un día en la vida de, con tu amiga Queta Gloria. ¡Iniciamos! ¿Qué tal, amigos? Regresamos y bueno, en este espacio dedicado a los grandes homenajes en vida. Este homenaje en vida para mí es un honor, es un placer poderles presentar a esa voz que en alguna vez te enamoraste, esa voz en la cual conquistaste, esa voz que te llevó hacer muchas cosas maravillosas, porque aquí tenemos la voz oficial de la caliente. Mi querido don Pedro Martínez, mi Pit. Muchas gracias. ¿Cómo está, mi don Pit? Qué gusto saludarte. Gracias a Dios. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo has estado? ¿Todo muy bien? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? ¿Cuándo caes? ¿Cuándo caminas? ¡Ya! Déjame decirte. Oye, mi Pit, hay que platicarles cómo fueron los inicios. ¿Cómo te das cuenta de que ibas a ser esa voz de locutor maravillosa? ¿Desde qué edad? Desde los, pues no sé, pero nací en el 86, empecé el locutor, con Bulldog Supersónico. Con Bulldog. Aquellos bailes de allá, de bailes de luz negra. La luz negra se llamaba porque ponían un papel morado en la lámpara par 45 por ahí. Todo el mundo se veía de blanco, de bien blanco. Bonito. Fosfos, en la calle. Empecé con Bulldog en el Autódromo Monterrey, comencé con el vaquero, hermano de Toño Rodríguez, que le heredó todo el equipo a Toño Rodríguez, que actualmente con Bulldog Supersónico, perdón. Estamos siempre, ahí nací en esa historia, en la calle, bailes retros en la calle. Aquellos tiempos que esta gloria, la gente orgullosa de cumplir años, porque la gente, no como ahorita, la gente cumplía años, véngase para acá, transmita aquí, toque aquí. En la calle, en la banqueta, la gente sacaba 10, 15 cartones, te ponía hasta el tronco. Oye, carne asada y tamales y le chingas. Y toda la raza, ¿verdad? Todo rollo, como baile y baile todo el mundo, pero cero pretos. Ahora es uno de esos. No. Te carga el payaso. El payaso. No. Correcto. ¿Qué más? Oye, después de eso, bueno, ya, están los bailes. Obviamente en aquella época sí era mucho de retas de los Exhibidens y que el del vaquero. Blager Music. Bulldog Supersónico. Cowboy Music. Hawaii Music. Correcto. ¿Verdad? En aquella época, podríamos recordar aquella época de los años 80s, donde obviamente los bailes, el Voz Pública maravilloso que se manejaba, mi Pit, que era algo tan sano y que obviamente, bueno, de ahí viene, de ahí nace la voz de Don Pit. Muy bien. Después, claro, Don Pit, ¿cómo se va a la primera estación? ¿Cuál fue su primera estación? Primera emisión mía fue La Caliente. Mira, déjate cuento. Cuando cuénteme. Yo estaba en el Charleston, fue en Bahía Disco. Este Omar Fernández me habla, Perico, habla de Rogelio García, habla de Rogelio, está ocupando gente. Hablo yo por teléfono. Buenos días, don Roger. ¿Quién habla, maricón? Pedro Martínez, el bozo del Charles. ¿Qué pasó, maricón? Cha, vente para acá, una entrevista, vente para acá, una hora. Sí. Una hora en la IZ. Que para descanses, yo García la burra estaba al aire. Quítate, tú, quítate, panzón. Y yo, siéntate allí, abre el micrófono. No sé, pero abrías el micrófono con la palanquita vieja. No. Buenos días, esta Liz. No. ¿Cómo ves tú? Hola, voz de fregona, aquí es don Rogelio, don Roger. No, este pelado está muy sonso. Está tonto. No, amigo, ya salgo de la cabina. 4 horas diarias. Cuatro horas diarias. 12 de la mañana y 2 de la tarde. No, todas seguidas. De 8 de la mañana a 12 del mediodía, la IZ. Y luego ahí pasé a W1, la Inmortal. Y luego fui programador de la XJM, la IZ, WA, La Caliente, 10 horas en la cabina. Ahí almorzaba, comía y cenaba. Y luego se estaban tocando 12 años de la voz oficial, se van tocando los bailes, es por Guadalupe, Tejano y cuanta cosa. Cuando yo caigo en la primera operación, segunda operación, ustedes gravísimo, le cedo el puesto a Gilberto Matilla Parca, que es mi discípulo.
Oh, se quedó con toda la chamba de este muchacho. Ahorita el Tenabón viene aquí. La Parca, ¿tú lo conoces, no? Sí, ¿cómo no? Y al Cepi Boy. Al Cepi Boy. De hecho, La Parca, cuando yo me iba a viajarme a México con mi familia, él sí. Me sustituía en dos Eclipses. No. Él se quedaba a sustituir. Y luego después, el Cepi Boy, pues era nuestro operador. Sí, correcto, ¿cómo no? Y ahora, imagina, ¿verdad? Qué bonito. Es la figura, es programador de la banda, 93.3. Oye, pero la voz que hace Cosita Mamá, ¿cómo dice? Chiquita Mamá. ¿Ese de quién era? Mía, ¿sí? Pero no pasa nada, yo tenía la hora Enamorados en la IZ, ajá. Y luego después de Corazón a Corazón, él decía, Chiquita Mamá, y él me le copió. ¿Sí? Yo le cobré un aire gratis, porque yo estaba muy malito. No, oh, ¿cuánto es jefe? Nada, no, nada, tranquilo. ¿Cuándo va a ser nada? Y luego me mandó una persona, estaba recién operado la última operación, mandó el señor Chavo, oiga, vengo de parte de Tomás, le dice, ¿qué pasó? Yo casi no podía hablar, muy poquito, por la última, trabado en mi quejada. ¿Qué ocupas? ¿Esta? ¿Novela o qué? No, spot para mis cintas. Oye, ya le hablé. Oye, ¿por qué manda esta bola de pendejos a grabarte? Este es bueno. No, discúlpame, compadre. ¿Quién fue esta? Déjale hablo. Pues me des 4,000 pesos, venga a pagarme. Bien, fue y me pagó. Ten, compadre. 4,000 pesotes. ¿Sí se les pagó? ¿Cómo no? Ándele. En efectivo. Y le grabé eso, la INE gratis a él. Ok. El Sassapi Boy, no me vergüenza la banda. 93.3, dueño del aire. ¡Sí, señor! ese spot de gratis. Sí. Después grabé muchos comerciales a nivel nacional e internacional. ¿Cómo cuáles? ¿Se acuerdan? Pues son muchos. Por ejemplo, al Poder del Norte, a Radio 1, Vallenato de Entiago en Colombia, Herederos. Lo de Primavera, uh-huh. Ahí regalé muchas regalías de 10, ahora Remix, disco dice. Remix. Me dio 25,000 la presentación, los buen rostro, regalé 25,000 y 25,000 y Primavera 20 y 20 regalías. Fíjate. Y luego salió la presentación de Herederos, después de Tigrillos, los García Bro, Reloj sí, del García Norte. Bro, sí. Los Acosta es la última. Los Acosta, los últimos. Correcto, los últimos de Acosta. Eso estamos hablando que en qué año fue Los Acosta. 80 y 90 por ahí. 90. La última que hice. La última. Y después, bueno, obviamente supimos, mi querido Don Pete, muchos éxitos en la radio. ¿Cómo no? Mucha gente seguidora, muchos fans, mucha ebullición. Aparte no? de locutor, pues un excelente programador. También no nada más en México. La Hora es Enamorados. Con Rogelio García, que en paz descanse, me dice, Perico, yo no puedo con este programa. Una semana estuvo al aire. Oh, Perico, quédate con este programa. Yo no aguanto. Pues cae enferma y muere por enfisema pulmonar. Sí. Se hace la... Va mucho, Rogelio, un cigarro. Ya ven, para que no fumen. Yo cuando viajaba con el AM Nacional, íbamos a Torreón, a Chihuahua, a Tampico, bajábamos a San Luis Potosí... Infartó en la troca de Multimedio Radio. Haz de cuenta, muere. ¿Qué pasó? Me dijo, párate. Rogelio está malito. Le pegué yo al país. Rogelio, levántate. Y luego, dale un agua mineral. Y reaccionó y volvió otra vez. Sí. Y luego ya cuando estábamos en Torreón, ya para... Le hablo, oye, Rubén, Rogelio va muy malito, va infartado. ¿Qué le hago? Vente para acá inmediatamente. Dejamos la plaza y venimos para Monterrey. Yo manejaba ese tiempo. Uh-huh. La Ram Charlie del año de ellos. Y luego llegamos a Monterrey, estaba la ambulancia del hospital. Espérate, ¿qué pasó? Te hablan, repátale. Rogelio, súbete. Yo ando bien, súbete, cabrón. No, espérate, Rubén, no friegues, súbete. Tienes infartado. ¿Quién dijo? Perico. ¿Te dijo Perico? Sí. Ah, pinche Perico, mamón. Ole, se infartó y al hospital, a los días murió. Mira. Y la última vez que llegamos al estadio Volcán a ver a Tigres, don Rogelio García Rangel, el servidor, caminaba muy apenas, iba con su mascarilla y para el oxígeno y aquí su tanquecito. Sí. Perico, despacito, cálmate, güey, es que no puedo, ya no aguanto caminar. Llegaba muy apenas, jadeaba con su tanque de oxígeno y aquí su mascarilla. Su peluquín bonito. Su peluquín, oye, ¿cuántos peluquines usó? Un chorro, como tres. Sí. El último bonito cuando murió. Así como tipo Batman. ¡Adiós! Hasta una vez. Malditas drogas. Oye, Pete. Sí. Sabemos que el ambiente es fuerte. ¿Cómo no? El ambiente es duro. Hey.
Muchos nos salvamos, muchos no nos salvamos. Correcto. Muchos caemos, muchos no caemos. Correcto. ¿Qué pasa con Don Pete? Pues yo cuando caigo me levanto. Sí. Hay mucha fuerza en mí. Yo cuando la primera operación, la segunda que tuve grave, a punto de morir, yo contaba a este Gonzo González que mi esposa me dio todos los pesas. Sí. Al carretonero, llévesela por kilo, a mí me partiste la madre, hijita. Ella, mi mujer, me cuidó 14 perreros. Y te doy una cosa, sí, que te gloria. Cuando estaba internado, mi esposa tenía un cartón, ahí dormía. Ahí dormía, y en la mañana a trabajar, 6 de la mañana, a las 6. Sí. Después se cambió a la 43 de Escobedo, y luego ya cuando llegaba, las enfermedades, también las cosas, viene Dubi, bien malita, todas penadas. Vete a bañar, ten para los tacos, para... Sí. Aquí te checamos, vete, te bañas, te vienes, y oraba a mi esposo por mí. Sí. ¿Cuánto tiempo fue así? Así, 11 años. 11 años operado. Fíjate. Bueno, ya ahorita camino muy despacito, pero no tienes quien me traiga una tarjeta de McAllen o Laredo, uh-huh, o San Antonio, ¿no tienes tú quién? Sí, ¿qué te traemos? Una tarjeta. Sí, ¿qué traemos? ¿Ocupas? Sí. ¿Sabes cuál es una...? Azul con amarillo, ajá, dice Terajesi. Terajesi. Eso me aliviana, mira. Ah, se la mira, traemos. Quiero que me huela. Mira, quiero que me... Espérame, que te huela. A ver. Mira. A ver, vamos a ver aquí. ¿Huele un poquito? Ah, sí. Muy fuerte la Terajesi. Es fuerte. Tal marihuana, pero yo te alcohol. Un día me he hecho un churro para aliviarme. A la orden, gracias por el tema. Oye, y con eso sí se te quita. Sí, fíjate. ¿Sientes que sí? ¿Sientes ahorita que vino ahora el mial? Ajá. Y luego llego y hago pesas con una maquinita que me quedó por este, mi vieja me tiró todo el rollo. Hago así. Y luego hay una máquina para el hombro. Uh-huh. Y termina mi playera toda llena de sudor. Claro. Llevo una toallita para sacarme el sudor y un bote de agua de esto, pero a ver si me regalas varios de esto. Sí, te regalo varios. Mate. Oye, y este bien chiquito, mira. De uno tanquito. Miniatura, tómale. Oye, todo bien, gata. ¿Y ahora qué haces? Transmisiones. Sí, a transmisiones. ¿En internet? En internet, pues ¿qué tú más ya sabes. Radio. Radio, televisión y grupero. ¿Cómo ves en los gruperos? Recordando aquellos viejos tiempos, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo no? Recordando viejos tiempos y sobre todo, ¿sabes qué, mi Pit? Yo creo que dándole la oportunidad, tú lo sabes, darle la oportunidad a los grupos. Nuevos valores. A los nuevos valores. Sobre todo, ya sabes que ahorita la situación no está tan sencilla. ¿Cómo no? Ni antes estaba sencillo, porque tú sabes que pues para tener algo tenía que costarte. Okay. Darte sacrificios. En este caso tú, imagínate, no había días festivos, porque tienes que trabajar. De sábados Correcto. A domingos trabajábamos. Correcto. A las 10 horas bien tempranito hasta bien tarde. ¿Cómo no? Sí, que no había horarios, no estipulaba. Dije, hay un día 24 de diciembre la cena con mi familia. No hay cena familiar. No hay un año nuevo. No hay nada, mi Pete. No hay nada. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros el compromiso que tenemos como medios de comunicación, mi Pete, es trabajar. Y a veces dejar a nuestra familia, Pete. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas cuando Nick Zamora estaba en la FM2? FM2 y AU, conmigo. Me enseñó a ser una persona... respetuosa. Ya acaba Nick Zamora al aire. Gracias, muchachos. Muy triste porque acaba de morir mi padre. Y eso nos da enseñanzas. Sí, al aire. Uh-uh. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Qué bonito ser uno. Por eso digo a mi jefe Raúl Razo de Don Pompeyo, cuando cierra esa puerta se acabó la historia. Allá tantos problemas allá afuera. Aquí es otra cosa. Uh-uh. Enamorado, yo marqué en la mañana en la caliente 4.60, en la tarde 3.40. Imagínate. Lescon inigualable. Que se me robó un poquito, fue tomado Lescon las inmortales. Y se acabó la historia. Nadie ha superado ese récord. Yo ganaba mucha lana en Multimedia Radio, 56,000 pesos por mes, para los extras, los comerciales, Servando Cano, gruperos y todo ese rollo. Imagínate. No, pues caí mucho en el alcohol. Mucho en el alcohol. ¿Se te hizo fácil todo el tener toda la lana? ¿Cómo no? Porque ganaste mucha lana, Pete. ¿Cómo no? 56,000 pesos mensuales. Por mes. Más préstamo Rubén Hernández, 100,000 pesos cada medio año. Imagínate. Caí puro alcohol. ¿Y luego los grupos? Los grupos. De que vengan. ¿Cuánto te daban los grupos? Un billetón. Yo mandaba a Gilberto Martínez por mi vez, Gilberto, ve para acá, por la lana. Mi raya, cheques de 20,000 pesos, 24,000 pesos. Y luego, ya cuando ya pasó el tiempo, cuando caigo, que vengo malito, este Gil, la parca, va a Reynosa. A Reynosa. Se junta con Raúl, el del güiro de Ramón Ayala. Uh-huh. Y dice, oye, ¿cómo está tu papá? Bien. ¿Qué dice? ¿Dónde anda? Está trabajando ahorita allá en Monterrey. ¿Cómo está tu padre? Bien. Oiga, ¿pero cuál papá? Pues Don Pito, papá. No, es mi amigo. ¿Cómo? Agárratele. Oye, Ramón, ven, era lo que dice Gilberto, pásamelo.
¿Qué pasó? ¿Por qué no es tu padre? No, es mi maestro, no es mi papá, que me pide igual que yo, igual que él, pero es otra historia. Aunque no es su papá, vas a ver, cabrón, tú decías, tú decías a don Pedro, no, tranquilo, no. Pero se comunió Ramón Ayala, sí, y Raúl. Ajá, Raúl Espinosa. Sí. De que toca el Guido, los Bravos del Norte, Ramón Ayala. Oye, Pete, después de eso, que obviamente es mucho compromiso, como decimos nosotros, sí, el los tiempos, el que no tienes tiempo a veces para la familia, el ver crecer a tus hijos, el no ir a un festival de la escuela de tus hijos. Sí, correcto. O sea, no podías hacerlo. ¿Qué pasaba con la familia? ¿Qué decían? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 4 hijos. El mayor, Pedro Martínez Jr. Ajá. Y Alejandra, Gabriela Martínez, Karen Stalin Martino y Melanie Aglina Ochoa Garza. ¿Ya cuántos años tienen tus hijos ahorita? Melanie tiene 18, Karen Stalin tiene 30 años, recién cumplido, yo tengo 62 años. Mi esposo tiene 54 años, sin haber amado le mandan puesto todavía. Corte, volvemos, gracias. Vamos a un corte y regresamos, no te vayas, estamos... ¡No te vayas! ¡Tan con Pete! ¡Que te gloria la pechochilla! ¡Sí, señor! Gracias, Rosa. Regresamos solo en tu mundo en este homenaje en vida a mi querido don Pedrito, don Pedro, don Pete, mi querido Pete Martínez, don Pedrito. Una pregunta muy importante. Yo te quiero decir, ¿cuántos discípulos han salido de este gran maestro? Primero, Gil Martínez, La Parca. La Parca. Después, Luis Corriba, Cesepi Boy. Tercero, Julio a la Torre en Tampico. Jerry de Cobos en San Luis Potosí, Armando Lara. Después, Chelita Garza. Tú sabes, Chelita Garza, uh-huh, trabajaba contigo. Sí. Y varios más. Kazán Contreras, Kazán. Julio, Jorge González, los equipos tuyos. Jorge también. Míos también. Recuerda que Chelita estaba contando con ustedes los asuntos. Vente, sí, para acá, mi hija, ¿qué edad tiene? 17 años, ven que apaga la cabina. Una prueba, pasas. ¿A poco? Sí, sí. Ahora es programadora de La Guacharaca. Ah, mira. Y tiene la hora enamorado. Pues. ¿Quién era la niña esta? Perdón. ¿Quién es? Chelita Garza. Chelita. ¿No te acuerdas de Chelita Garza? La güerita. Está muy guapa. Ah, sí. Hizo la operación también gástrica. ¿En serio? Te toca a ti. Ya sé lo que se siente que la traigan. Oye, Pete, ¿a poco no se siente, cómo te sientes tú el ser el papá de esos pollitos tan maravillosos que te puedo enseñar? Muy bien. ¿Verdad que sí? Dice mi hijo Pedro Junior que allá enfrente en La Caliente, dice, papá, y pues la gente habla de ti. ¿Qué pasó, tigre? Y yo, la frase mía, pero no déjalo, sí, mijo. Y ti, Juan Juan, casa. Y ti, Juan Juan, casa. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? Casa, tu madre. Oye, el show. Oye, Pete, ¿cómo te salían tantas frases esas? ¿Cómo yo me enseño solito, manita. Solito. Correcto. Sí, así salían, fluían. Sí, fíjate, algo a Mickey Mouse. ¡Oye, amiguitos! ¿Qué tal? ¡Soy Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Gracias! ¡Mickey Mouse! Ahora, ¿cuándo es Frank Gauza? A ver. ¡Mortales! Soy el conde Frankenhausen. ¡Te la quiero chupar toda! ¡La sangre, imbécil! Ya ven. Mal pensados. Este güey. Eso lo logra así. ¡Qué bárbaro! Oye, cuando ellos llegan contigo, por ejemplo, vamos a hablar de La Parca, sí, que nos tocó, pues sí, convivir un buen rato con él, que obviamente estaba, ¿te acuerdas en lo que era que la caliente? La Caliente, es pero correcto. También, ¿te acuerdas que se hace uno en el cuestión de pura colombiana? ¿Cómo era esa? La Guacharaca. La Guacharaca. Estaba conmigo Gilberto y este Seppi Boy. Cuando Seppi Boy estaba con Arqui Benedict XW. ¿En AU? AM y AU. Sí. Y lo, a ver, hasta para acá, muchacho. ¿Qué pasó, Pi? ¿Quieres hacerlo? Sí, échale. Una prueba y lo pasé inmediatamente. Sí. De pivo. Se hizo bueno el locutor. Sí, se hizo bueno. De la banda. De la banda. Puro vallenato. Puro vallenato. Y fíjate, una de las cosas, por ejemplo, darle la gran oportunidad. Y otra cosa, Pete, que yo admiro en ese aspecto, de decirle a los nuevos talentos, en sí, este caso, que obviamente ya La Parca ya también tiene sus descendientes, ¿verdad? Correcto. Que son generaciones en generaciones. En este caso, el tuyo, Pete, que le das y le diste la oportunidad a esos jóvenes talentos, sí, para poderse desarrollar. Y ahora, pues obviamente, como decimos acá, nosotros en la camada, los, sí, monstruos. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y a Gil, que te gloria, cuando estaba en el bailón era una plumita, era un flaquito, sí, bien delgadito. Bien palito. ¿Qué pasó, Chuy García? ¿Qué pasó, flaco? Desde la cheve, ¿cuánto? Un 12, güey, no te tardes tanto. Oh, pues. Y lo fumaba en el bailón, pues estaba hablando, sí. Es que no toda la vida, sí, fumado. Sí.
espérate, güey, a mí no, ya, salte, bájate la chingada, flaco. Pasó, perico, bájate la chingada. A mí no me gusta ir fumando delante de uno de mí, fumaba y lo. Hazme la. No, espérate, güey, no, friegue, vete, bájate, vete para abajo, rúmbate la vinaga. Oh, qué onda, jefe. No, en serio, vete, salte, ve la cheve, volá. Pero me botas todo. Sí. Jorge, Andrés Montero estaba conmigo. Andy Montero, García, también. Un servidor, y la parca. Porque no fumaba, no tomaba tanto, era muy fumador. Muy fumador. Ya se le quitó a mi compadre. Ay, qué bueno. Operó su gargantita. Sí. Su papá es doctor, Gilberto Martínez, Sepúlveda, igual que él. Pero siempre andaba malito. Las anginas. Oye, compiérate ya, güey. Hace poquito le hablé. Te hablo más para saludarte, compadre. ¿Cómo te va? Bien, feliz cumpleaños. Gracias, compadre. O que era para pedirte prestado. Gilberto, cuando yo quedé enfermedad, me prestó mucho. Yo cumplió años Melanie Angelina, 15 años. Yo invité a mi compadre Gilberto. Oye, compadre, vente, apóyame con. Yo estaba en cama todavía. Sí. Apóyame con Melanie. Sí, compadre. 10,000 pesos efectivo. El CEPI, 5,000 pesos. Mira. Compares. Nada de que, oye, que no tengo. Tengo, compadre. Por eso los quiero mucho. No por la lana, los quiero como personas. Claro. Así es. Es que, ¿sabes qué, Pete? Una de las cosas que a veces nosotros nos olvidamos, el ser agradecidos. ¿Cómo no? El ser agradecidos. Y en este caso, la humildad que tienen nuestros compañeros locutores, sí, tanto La Parca como CEPI Boy. Como Gil. Por eso han subido, por eso han crecido, por eso les ha dado Dios todas estas cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque todo lo que han recibido también lo han compartido. Hey. No nos llevamos nada, Pete. ¿Cómo no? Nos vamos vacíos. Un puño de tierra nomás. Exactamente. Y a la vinaga. Exacto. ¿Y ahorita qué haces tú? O sea, ¿qué haces? Dejar esos grandes amigos. Mira, ¿cómo correcto estamos? Mira, ¿cómo te sientes rodeado de estos? ¿Qué me da? Voy como si estuviera con la película de Titanic. Nosotros todos a llorar. Y la chica. Gracias, chavo, mi madre. Y sobre todo, Pete, bueno, por lo que has hecho, lo que has logrado, lo que me ha tocado y vernos en los pasillos de cuántos años en Multimedios. Ahí trabajé 23 años consecutivos, hasta que me corrieron Ordóñez y Ángel Tamés y el señor licenciado Ávila Rubí. Uh-huh. Está muy malito. Está malito. Corona tiene, ¿cómo se llama? Que te empiezan a parar el cuerpo. Parálisis. Alzheimer. Alzheimer. Que en paz descanse el señor, ¿cómo se llama? Puro talento lagunero. Suárez. ¿Cómo se llama? Héctor, no. Don en el Suárez, ¿no te acuerdas de Suárez? De Suárez, en la Florida. Diego Rogelio, un ladito. Sí, también. Ya pasó el tiempo. Bueno, el señor Suárez, que tenía el tic. En una cantina. una cerveza, amigo. Ahí está, amigo. No, no quiere. Al otro. Ah. Otra. Otra. ¿Qué, señor Suárez? Espérate, no tomé tanto, cabrón. Es que usted me decía, la cerveza es un tic del cuello. ¿Y cuántas pidió? ¿Eh? ¿Cuántas pidió? Como 20 más. Ventón enorme. Oye, espérate, pelado, hay mucha lana. La cuenta. Suárez. Si no, vos te pedí una. Una cerveza la hacía. Es un tío del cuello, güey. Ya murió. Humberto Suárez, perdón. Humberto Suárez, sí. Talento sí. Lagunero. Sí. Yo le echaba mucha carrilla, que paz descanse. El talento, de un momento, el talento lagunero, cuando nos salvió a la radio. Que ahora es un fiasco esa historia. ¿Cuántos Viva las Radios te tocó, te acuerdas? Me tocó casi todos. ¿Todos? Todos. El primero fue en el Volcán Music Hall, como todo lleno, más la cancha, uh-huh, unas 60,000 gentes. Bueno. Esa historia nace de la WWA, la audición del siglo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Rogelio. Fue en el béisbol, en el de béisbol, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y luego el segundo ya se hizo en el volcán del Tigres. Universitario, correcto. En el universitario. Y ya después ahí se ligó por muchos años. Correcto. Y a último, pues ya no sé, ¿cuál fue el último? ¿Cuál fue el último? Es que ahí me tocó también a mí también contigo. Oye, ¿cuántos años de Viva la Radio te tocó? Todos, casi unos 8 por ahí. Fueron 8 nomás. 8 tuyos. Primera, Viva la Radio, que fue en el volcán. Me acuerdo que vivía don Jesús de González. Sí. Estábamos todos sentados en de aquel viejo Multimedios. ¿Te acuerdas que entramos por 2 de abril? Por 2 de abril. Estaba la esposa de Sergio Becerra, que en paz descanse.
una gordita. Sí, esta Margarita, blanquita. No me acuerdo, una buena señora muy guapa. Llegamos, venía don Jesús de González. En su coche. Y luego pues, lo vimos viendo Jesús a correr. Oye, muchacho, pendejo. ¿Quién tiene esta gente aquí? Nick Zamora, bájate, muchacho, pendejo. ¿Qué pasó, jefe? ¿Quién te autorizó que esté la gente en mi oficina? No, oh, vivo a la radio. ¿Cuál vivo a la radio? ¡Cuéntale la chingada, cabrón! Es muy malo, malo, don. Que en paz descanse. Y luego todos corríamos. Yo cuando llegamos al radio, a checar radio, estaba don Jesús en el checador. Ahora es electrónico. Buenos días, muchacho, pendejo. Ahí te hablaba uno, pero no por ofender. No, palabra. Así era hablaba. Y luego, ya lleva un pelo largo. Buenos días. Oye, Toñita. Está Toñita. Mano de Pachito Hernández, que para descanse. Sí, de Pachito Hernández. Toñita, dale a este muchacho 50 para... Corta el pelo, muchacho, pendejo. Y váyase para su casa. Vengo, lo quiero cortito, rapa. Y lo que dice Jesús, ándale, llégale, chingada, cabrón. Era muy grosero, pero buena gente. Muy buena gente. ¿Cómo ayudaba? ¿Cómo ayudó don Jesús a todos nosotros? Siempre estaba en las cabinas, siempre estaba en todas partes. ¿Cómo tenía miedo? Sí, le teníamos miedo, y corríamos. Pues imagínate ser el dueño de la empresa y así te hablaba, literal. Te decía palabrotas, pero te les decía con mucho cariño. No te estaba. Con cariño. Sí, pero. Sí, exactamente. Te lo estoy diciendo con cariño. ¡Es un pendejo, pechachillo! Oye, pero era bonito, era agradable. Ahorita la gente ya se asusta y la gente ya se empieza ahí como que... Están buenas personas. ¿Verdad que sí? Muy buena gente. Fíjate que hace el programa Enamorado, cambiando un poquito el tema que el celular era. Ahora que estoy en Radio Sabrosita, la gente ya se transformó más tranquila. Antes la gente hablaba mucho conmigo. No, tranquilo, muchachos, sean serios. Tengo semana pura llamada seria bonita. Sí. De pura llamada bonita, de puro amor. Ya volví a cambiar la historia porque la gente te da mucho chopo, como digo yo. Mucho grosero. No... Pinche viejo, está muerto, no trae nada en el morral. Está bueno, no te puedo insultar, amigo. Yo tengo una cosa a la gente que me está viendo ahorita. Yo si hago coraje, me da una convulsión. Mire, voy a presentar la pastilla que tengo. 3 diarias al cerebro. Epamín 100 miligramos. Entonces, tengo que estar muy tranquilo para no convulsionar. Un coraje no lo puedo hacer con nadie, ni mi esposa, ni mi hijo, con nadie. Nada. Me pongo menos en cabina porque me da la chiripiorca, empiezo a convulsionar. Sí. Es triste ese rollo. Fíjate, sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Y qué si, por ejemplo, en este caso, mi querido Pete, fíjate todo lo que Dios te ha dado la oportunidad. De vivir, cómo no. De vivir todavía, de ser testimonio de vida y decirle a todos esos jóvenes que lo están viendo ahorita, Pete, que obviamente... Cuiden su salud. No, cero alcohol, cero alcohol, que se cuiden, que sean sanos, que hagan deporte, que trabajen, que le echen ganas. Porque, Pete, cuando empezamos, no nos pagaban. Correcto. O sea, ibas a hacer prácticas. Iba a prácticas. Y era prácticas. Cero pesos. Cero centavos. Era, al contrario, yo creo que nosotros le pagamos a la, a la radio para que nos dieran trabajo y que obviamente nos dieran la oportunidad de poder estar en cabina, de ser un programa de radio. Correcto, que era obviamente tan importante, mi Pete. Y que ahora, la verdad, los millennials han desaprovechado, han estado así como que todo, van al trabajo. ¿Cuánto vas a pagar? Correcto. Nosotros. ¿Cuánto es para ir? ¿Cuánto es para y no mí? Llegas, no, si no me llegas al precio, no voy. Exacto. ¿En nosotros cuánto tiempo? Muy bien. No, igual, poquito, pero bendito. Fíjate, hace un poquito fui a una conferencia a San Luis Potosí con todos mis discípulos allá, Rey Cobos y Armando Lara, en un buen billete, porque invité a toda la gente que me escuchaba aquellos años, Armando Lara, Charlie Rey Cobos, el Benjamín, un chofer mío que me trae. Que a mí es otra historia. No conmigo en aquellos años una ciudad pobre. No, está igual que Monterrey, pero más chiquito, hermosa ciudad. Aquel tiempo San Luis eran calles de piedra, bola y ladrillo rojo. Ya se acabó, ¿no? Veía la San Luis como está hermoso. Bien bonito. Con avenidas como aquí, como Barragán, todo hermosísimo. San Luis. Me gustó mucho. Sí. Me dio una feria, pero ¿sabes qué? Ya en la feria se la di a mi hija para vacaciones en Cancún. Andan sus padres bien empinados de lana. ¡Malditas drogas! Vamos a un corte y regresamos en este homenaje en vida a mi querido Don Pete, aquí, solo en tu mundo, gracias, con tu amiga Queta Gloria. Regresamos, no te vayas. Regresamos solo en tu mundo con tu amiga Queta Gloria y el día de hoy en este homenaje en vida a mi querido Pete. Mi querido Pete Martínez, oye, aparte hablando de, yo creo que se mueve mucho con eso de las voces, los doblajes, los personajes. ¿Hiciste algún personaje especial por ahí? Rigo Tobar, que es mi ídolo. ¿Y cómo le hacías? Muy bonito. Y el payaso Cachipucho.
Peso Cachipucho junto con el payaso Bigotín, que es Pompeyo, cara de perro. ¿Y cómo le hacías? Por Rigo me pone en el fondo y yo canto como Rigo. Tiri, tiri, si ya tiri, no tiri. Te quisiera, no estaría en ti pensando, me estaría recordando lo feliz que me haces tú. Desde aquella vez primera que me vi en tus lindos ojos, ahuyentaste la quimera que me hacía postrar de hinojos. Y te di mi corazón, te entregué mi corazón. ¿Por qué lloras? ¿Por qué llora? No llores. ¿Qué tita? ¿Qué pasó? Mi comadre, Vero Castro. Me la chupé varias veces. No llores. ¿Qué más? Se agarró un Rolls y un edificio en México. Ya me abandonó. No llores. ¿Por qué lloras? Comadre, Vero Castro, le quiero mucho todavía. Aunque me haya dejado. ¿Sabes a quién me enchufé? ¿A quién? A Chabela, San Cameo, cerca de allá en San Cameo, que ahorita ve su molino, molino americano, y la chingada. No llores. ¿Y me dejó? ¿Por qué te dejó? La cortó por un pelado terán. Yo me acuerdo que, Chabelita, tú, molino nuevo, dos molinos, le dije, esta vieja imbécil. Lo dijo, ya no quiero nada contigo, me puso pichón. Cuando iba al río Ramos. Y la Chabelita el pescadito, ¿dónde? Mira, cállate. ¿Dónde se cachaba? Bola, perico, te llamabas. Chabelita, te quiero mucho, chiquita. Mi amor, no me hagas. ¡Quédate, vas a Rodolfo! Oye, pues soy un payaso, pero me encanta hacer eso. Sí, sí, yo creo que se necesita estar, yo creo que ser feliz para estar en la radio, disfrutar todo, porque... Sí o no, cuando entras al micrófono te transformas. ¿Cómo no? Fíjate, es una cosa muy bonita, Catagloria. Yo cuando estoy en el espejo de mi casa, que me estoy peinando, bañando, oye, estás bien gacho, güey. ¿Qué dices, mamá, pendejo? Y me hago una terapia, una psicología diaria. No, hombre, el programa está parado para nada. Yo soy auténtico, original. O sea, me sale así, bolón, ping-pong. Así como va. Es que paro una cosa. Raúl, a Pompeyo le enseñó a hacer... Una persona educada, una persona fina, transparente y diáfana. Pero es importante cuando vayan usted a su casa, vayan, háganse un análisis en su carita, al espejo. El espejo. ¿Por qué tú te agacho, chico? Así es eso, Dios. Así tú no me puedo perdonar yo mismo. Así es la historia. Gracias, muchachos. ¡Ay, un aplauso! Entonces, tu mejor amigo es el espejo. Correcto. ¿Verdad? El que le dices todas las cosas. Es un psicoanálisis de cómo eres, así como real. Está uno bien feo, pero ¿qué me la hacen? Pues sí, ¿qué más? Me quiso mi vieja, Luis. Sí, bien bonita que está tu esposa, ¿cómo no, por gracias, ser. ¿Cómo bien, no? Bien guapa. Fíjate, o sea, una cosa, cuando casé con ella en la iglesia San Pedro, San Pablo de Colón, oye, vamos a casarnos, vieja, en serio, desde que soy en ello de bodas, de diamantes y grandote, ya lo perdimos. Oh. Se perdió por un empeño. Un empeño. Monte Piedad, sí. Hermoso el anillo. Oye, nos casamos, casó el padre Aureliano Tape, que en paz descanse. Ya dice, a ver, no sé qué, cuánta cosa, amor y mujer, acepta como marido a este cabezón. Y lo... No. Oye, ataque de llorar, no para, vieja, tranquila, vieja. Llore y llore, pero en serio, ¿qué traes, pendeja? ¿Acepta sí o no? Sí, sí, padre. Oye, qué ridículo. Esto fue real. Real. Real, sí. Fíjate, yo me casé en San Pedro, San Pedro Apóstol. Oye, la fotógrafa nunca me entregó. No tengo un recuerdo de mi boda. De la boda de Bahía Disco, ahí me casé. Tocó con pioneros, después Salomón Robles, ahora legendarios. Ahora eran Pirata del Norte, Pionero del Norte. Hacía baile yo ahí en ese disco Bahía. Ahí me casé. Mi tía Manina, que paz descanse, un baño entero de tamales. Oye, bastante chévere. Mucha cerveza a morir. Y aquel tiempo usaba vino Brandy Vergel, ¿te acuerdas, Gonzo? Ya ves que cómo chupabas tú, güey. Oye, pura Cuba. Pura con comida. Coca y agua mineral. Sí. Aquellos años ya viejos. ¿En qué año estamos hablando que te casaste? 32 años. En mil, a ver. 87, por ahí, 88. Por ahí. 87, 88. Correcto. Y pues ya dice que ya tiene niños de 30, ya tiene niños grandes. ¿Cómo no? ¿Sí? Tengo mi hijo Pedro Martín, está en Multimedia Radio, ingeniero en sistemas, licenciado en comunicación. Yo cuando fui a Houston,
Yo me enojé mucho con su mamá. Yo ojalá con aquel tiempo me uso personico. Ya me una vecindad que realmente en mi casa ya destruida toda. Sí. Acaban de construir una nueva. O llegaba a mi casa, agarraba a mi esposa Consuelo Martínez Franco, haz de cuenta, este es tu blume, tu calzoncito. Uh-huh. Agarraba el calzón y lo olía. ¿Qué traes? ¿Dónde vienes? ¿De trabajar en la calle? O te hagas pendejo, abuela, a lo tuyo. Pues es lo mío, ¿qué quieres que haga? La golpeé. Me separé de ella, unión libre. Me fui a Houston, vendí una moto 350 Honda. Y ahí se acabó la historia. Y con eso duré casi un año sin trabajar en Houston. ¿Sí? Pura borrachera. Y en el departamento, y bien al mero centro de Houston, Eddie LaBranche, tenía un departamento y me acostaba, aquí estaba el edificio que está así, como cortado. ¿Has visto Houston cómo está un edificio así? Uh-huh. Medio raspado. Ahí me lo veía toda la noche. Y güey, qué buen edificio. ¿Inglés? No. Hey, man, yo igual, yo estoy en Spanish. ¡Ni madre, güey! Fui barrunner. Primero comencé a acomodar mesa y una pista de baile en el Civic Hall, salón de fiestas con los americanos. Después pasé a ser dishwasher, hablante de bartender, de los que sirven las bebidas. Uh-huh. Oye, me llegaron un beso. Man, give me one, two, whiskey. En las rocas. Un argentino, José, che argentino. Thank you. $1. Hombre, me traía como $100 por noche, $90 por noche. Guajadote. Sí. Y luego mi mamá, Angelina, era 10 de mayo, y dijo, mijo, ¿cómo está? Me habló a Houston, al departamento de vida. Bien, mamá, ¿qué pasó? Y empecé a llorar, porque dije, mamá, te quiero mucho. Empezó la historia, ya lloré mucho con ella, ya me voy para allá. No, el día 9 de mayo, mañana es tu día, mami. Sí, dijo, ¿cómo está, Diana, mamá? Muy bien, gracias a Dios. Lloré, un padre de llorar, ¿qué traes? No, pues te quiero mucho, mi jefa. Y luego ya colgué, esa noche mismo me vine con José de Cumbres. Sí. Llegué a Monterrey y me dijo, ya te vas, ya me voy. No, pues ya me voy, güey, ahí quiero ver a mi jefa. Llegué en la mañana, 10 de mayo. Mijito, ¿cómo estás? Aquí viéndote, mamá. Me traje un estéreo. Me traje muchas cosas de plata y cuando me robé. Era muy rata. No, me tengo un sonido, un estéreo grandísimo, Panasonic, pero ya lo vendí. Y luego compré un Pioneer SA, PC2A, así grandote, bocina perrona, que todavía tengo audio en mi casita, bendita. Tengo todo el rollo, gracias a Dios. Sí. Me falta un micrófono, a ver quién me lo regala, por favor. Se están apuntando ya para... Un micrófono de Luis Miguel, el Shure 525, omnidireccional. Por favor. Ok. Aplícate, ya está. Anotado. Apúntele. Apúntele. Vaya sellos. Era todo, gracias. Después de ello, te vienes a Monterrey, vas a ver a tu mamá. Sí. Y ya no te regresaste. Ya no regresé. Me dejé aquí en Monterrey y ya fui locutor. Uh-huh. Yo me juntaba mucho con Leonardo González Production. ¿Te acuerdas de Leonardo González? Sí, Al González, sí. Negro. Uh-huh. En ello estaba en el Charleston. Y yo era ayudante del Negro, repartía discos en la calle. Era promotor con él. Sí. Disco, el Negro. Después llegué, ¡Negro! Por el pasillo. Antes le decíamos, ¡Negro! ¡Negro! ¡Soy Al González! ¡Ábreme la puerta, güey! Y yo, papá, pues, me dijo, ya bájale el pedo a ese cabrón. ¿Quién? ¿Al mi amigo? No, al ¿cómo grita el cabrón? ¡Doñita! ¡Buenos días, habla el Negro! ¡Un cabecito para el Negro! ¡Un cabezote! Sí. Que paz descanse. Oh. El Negro. ¡Qué bueno! ¡Qué buen café, doña! No grites, cabrón, tanto. ¡Don! ¡Ya despiertes! Ahí de la mañana. ¡Don! ¡Ya llegó el Negro! ¡Ya te escuché, güey! ¿Cómo está, don? Bien, bien, no grites tanto, cabrón. Ya te escuché. ¡Hasta mañana, don! Gracias. Negro, dame la chamba del Charleston y te doy cabina en Cono, Radio Cono. No, güey, aquí vivo yo de este trabajo. Yo era gerente del chat. Viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Hasta la madrugada. Uh-huh. Ahí conocí a La Bala. Ay, qué a La Bala. Sí. A varios artistas bonitos. Gracias a Dios. Oye, después viene, que ok, ya tienes la cabina, ya tienes, te dan la oportunidad también de programar. Sí. ¿Cuántas estaciones programaste? Cuatro. ¿En dónde estuvieron? Tampico, Matamoros, Reynosa, La Guacharaca. Cuatro estaciones. ¿Sabes quién me puso en contra que no fuera programador? Con Rogelio García. ¿Quién? Con Ramiro Garza. Ramiro Garza. Radio. Sí. El señor no está programado. Tiene una voz incomparable, pero para programar no sirve para nada.
¿Cómo no? Espérame tú, Ramiro. Vente, ya eres programador. El primer programador fue César, que más descanse. Sí, murieron allá en la cuesta ayer, Tamaulipas. Sí, cómo no. Junto con Pepe González Ayala. ¿Cuándo murieron? ¿Dos, verdad? Dos. César y... Montañez quedó todo, ya quedó tan malito su pianita, quedó fregadito. Quedó mal, ¿verdad? Quedó muy mal de una pierna izquierda. Yo pensé que iba tomado. Ese día me dice, Perico, mañana vas con... Oh, Rogelio, me salvó la pesca deportiva, me encanta mucho la pesca. Tú ibas a venirte con ellos, ¿verdad? Iba yo, y en la mañana, 6 de la mañana. No, Rogelio, discúlpeme, yo voy a pescar. No me chingues, cabrón. Sí, en serio, ahí lo me demostró día. Ya cuando llegué el lunes, ya me voy llegando. Está Mario, don Mario. ¿Te acuerdas, Mario, el vigilante? Uh-huh. Perico, que no entre en la cabina. Murió Pepe y César Espinosa. No estoy jugando, que no sea la cabina, dijo Rogelio García. No le hagas, ¿sí, en serio? Y lo cabrón, me estoy asustado, llore. Sí. Yo cuando fui al velorio, yo hice una cosa, muchachos. Cuando fui al velorio de mi compadre, César Espinosa, yo lo vi, yo cuando las fotos, él quedó muerto porque el trailer le pegó de frente. Toda esta parte de carne destrozado, hasta acá, un agujero enorme, así, enorme, profundo. Estaba muerto, yacía muerto. Luego yo bajé a las capillas del Carmen en Concepción. Sí. Amigo, déjeme pasar. No, todas están en preparación. Déjeme pasar, por favor. Soy compadre, señor. Bueno, pásele. Lo están viendo maquillando. Uh-huh. Un enorme agujero aquí en su cráneo. Sí. Pepe González ya salió disparado por el dieta del año. Por el vivir atrás de una roca, ahí murió desnucado. Sí, desnucado. Los dos, chihuahua. Montaña está vivo, pero tan deliciado una pianeta, la izquierda. Esta historia es... Los Acosta, cuando murió, vinieron a Monterrey a cantarle. Uh-huh. Doña Betty, que todavía vive, se fue allá para su tierra, a Guaymas, Sonora. Dijo, cántale, Ricardo. Una chica está ahí, la canta. Y yo, hombre, me paraba de llorar en el velorio del Carmen. Uh-huh. Yo lloré, yo nunca me pude contener. Tranquilo, me dijo, pues que fue tranquilo, muy impactante, para todos. No ha pasado nada. Y luego pasó historia. Tengo una cosa, cuando yo ganaba mucho en el Multimedio Radio, la gente no iba a las posadas de la radio, a las posadas, amigos, pues yo tenía mucha lana. Yo compraba los becerros para hacerle a la gente. Gilberto, Sepi, Chuy, Jorge, Julio, Chelita Garza, todos mejor conmigo. Sí. Hoy no pedían de boleto para ir a las posadas, no, mejor con Pit. Y una ocasión que los Montañés que lo mató, yo me sabía mucho, tú lo mataste, pendejo. O fue un accidente, no, iba bien tomado, no, yo era muy borrachito. Oh, señor, ¿cómo no? Una posada, precisamente, que estuvimos con ella ahí, yo estaba cenando con la ranza, me puso una carne calientísima aquí en el cuello. Sí. No aguanté, me levanté, lo troné. Sí. Venga, tu madre, güey. Cayó noqueado. ¿Qué pasó? No, pues, no, ¿qué me pone? ¿Qué pasó? ¿Por qué me golpearon? No, pues, esas pendejas, me puse un pedazo de carne asada aquí en el cuello. Chingas a tu madre, güey. Pues es broma, no, broma ni madre, ¿cuál broma, pendejo? Tú mataste a Pepe y a César, no te hagas pendejo, bien tomado. No, iba bien, no chingue, siempre estaba muy crudo, ¿te acuerdas? Sí. Muy tomado, todavía, muy borrachito. Todavía, pero fíjate, ¿cómo son las cosas del destino? Definitivamente, sí lo recordamos, bueno, Mari tampoco va a dejar de mentirlo. Pues Mari, era muy tempranito en la mañana, que cuando nos avisaron, 6 de la mañana nos avisaron a todos, yo ya estaba, bueno, yo estaba en XT, en ese momento nos avisaron, dimos la nota en las noticias, y que definitivamente, mi Pi, yo creo que cuando tú dices, era cuando te tocaba. Hey. Sí, en ese momento no te tocaba a ti. Y mira todo lo que has superado, cuántas operaciones. Después que me salvó. Después, sí, exacto. ¿Qué es lo que pesca los mimbres? Imagínate, ¿cuántas llevamos, Pete? ¿Cuántas llevamos de salvarnos? Muchas, yo llevo muchas, 14 operaciones. Imagínate, o sea, y que obviamente Dios te ha dado la oportunidad de poder decir todo lo que tienes que dar y lo que tienes que seguir. Pero, ¿qué te parece, mi querido Pete? Vamos a una pausa y regresamos. No te vayas. Aquí estamos con un gran homenaje en vida a mi querido Don Pete. Gracias. Regresamos en este gran homenaje en vida a mi querido Don Pete, que déjenme decirle a toda nuestra gente que por ahí está recordando viejos tiempos. Por eso decimos, recordar es vivir y vivir es recordar. Saber que este gran señor que tengo yo aquí a mi lado, que es para mí un respeto, un máster a nosotros en la locución, y de verdad que un señor tan humilde, tan sencillo, lleno de que nos dabas el gran aprendizaje, Pete. Una buena palabra, un buen consejo. Que a veces nos decíamos, ay, nos está regañando, nos está haciendo bien feo. Hey. No, pero era para bien.
La verdad nos decía, miren ustedes, hagan esto, hagan lo otro, la humildad, el amor, los valores, mi querido Pete. Los valores son más lo principal de nosotros. Sí, ¿verdad? Los hijos. Y sobre todo, mi Pete, en estos tiempos que estamos hablando de obviamente todo lo que has pasado, lo que has vivido en las cuestiones de enfermedades, ¿sí? En el que has valorado, en el que tu esposa y tú y ella juntos de llevar este camino tan hermoso. Tan penoso. Y te borde, y también de decir, regreso a la radio. ¿Cómo te da decir, quiero regresar a la radio? Mira, cuando la operación muy fuerte, la primera, segunda, que ya no podían caminar, iba a pedir trabajo con bastón. Me recogió Jerry Garza, Gerardo Garza, que era jefe de La Caliente. Y yo le hablé, Gerardo, aquí usted me podía caminar. Yo caminaba y me agarraba de la pared de cuando iba yo cayendo. Gerardo, aquí estoy afuera. ¿Qué pasó, Perico? Dame chamba, güey, por favor. Yo ocupo trabajar con bastón. Vayan, Perico, ayúdenme a caminar y a subir todo el rollo. Sí. Muy despacito, pero ahí te seguí trabajando. Mamá decía, mi hijo, ya, retírate de la radio, ya no puedes trabajar. ¿Cómo no, mamá? Mira mi voz, está limpia, claro. Está intacta. No, mi hijo, entiende. No, mamá, ¿yo qué voy a hacer? Si me dejo la radio, voy a morir. Yo quiero morir, seriamente, a mis amigos que están viendo ahorita, yo quiero morir ante un micrófono infartado para no hacer sufrir a la familia mía. Que me infarte ante un micrófono y se acabó Don Pete. Era todo. Es cierto. Yo creo que es el anhelo de todos nosotros, los locutores que trabajamos. Yo no quiero morir, Cata Gloria, que esté caído en la cama y deja de sufrir, que gaste todo mi dinero, mi esposa, que fue asistente médica del IMSS, ahorita está jubilada, gana más que yo. La jubilación le toca un billetón cada mes. Sí. ¿Cómo no? Yo tengo pensión doble en noviembre, soy pensionado, pero don Alberto Estrada me dijo que trabaje, señor, me pagan en efectivo cada catorcena. ¿Dónde estás ahorita? ¿En dónde estás ahorita? En La Sabrosita. En La Sabrosita. Correcto. Sí. ¿Qué horario tienes en La Sabrosita? De 11 a 1, todo, y los viernes 10 a 12 para que nos escuchen siempre. Gracias. ¿Todos los días? ¿De lunes a viernes? De 11 a 1. Ok. Y sábado 10 a 12 acabó el show. Ok. De 10 a 12. El sábado 10 a 12. Dos horas. ¿Y en la entre semana cuántas horas son? De 11 a 1. ¿Qué no entiendes? Dos horas. Gloria. Sí. ¡Maldita droga! ¡No, señor! ¡San Luis! ¡San Luis, ven por tu gente! ¿Cuántas horas dijo? No, yo para que obviamente la gente que nos está viendo en este momento, mucha gente piensa, mi Pete, que a lo mejor nos fuimos, nos ahuyentamos y dijimos, bye. No, ahí está Don Pete. Estamos vivos todavía, ¿sí? Porque obviamente somos de la vieja guardia, mi querida Alita, somos de la vieja guardia. Y que la vieja guardia éramos, y bueno, somos, y fuimos y seremos siempre de buenas personas. Exacto, y de mucho respeto, trabajo, respeto, mucho dedicación, mucha pasión. Claro que sí, con mucho ¿verdad? Gusto. Mi Pete, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos vamos ahora ahorita con La Sabrosita? ¿Qué queremos hacer más? Mira, yo quiero que ya cuando yo esté al aire, quiero que... Normalmente cuando voy al aire mi voz explota. Quiero voy a dejar la radio cuando estemos en primer lugar. Porque soy líder en la radio nacional, señores. Internacional también. Gracias por escucharme y verme. Mucho más, ¿eh? Catita Gloria. Esta Mari Ávila. No, porque triple quiero. Gracias, los quiero mucho y los quiero ver triunfar siempre. Vamos a la burger. Mari, prepárate. ¿Qué no andino? Triple. Oye, Pete, les quiero mucho. Y siempre estás así, siempre afuera. Muy alegre. Muy alegre. Fuera, alegría. Antes y de. Soy botana. Sí. Soy la alegre. Nunca me he sido persona amargada. ¿Para qué? El amargado se va luego. ¿En serio? Yo soy tranquilo. Ay, le estaré dando. Soy feliz de la vida. Sí. ¿Por qué? Porque está ahí el creador, me dio más vida antes de ser lo que soy ahorita, actualmente. Gracias, muchachos, muy amable. ¿Qué más? Tirando chopo, ¿qué tal? Malditas drogas. No, es que déjame decirte, Pete,
para mí, y bueno, obviamente para el público que lo está viendo en este momento, sabemos que decir Don Pete son palabras mayores. A lo mejor mucha gente no conoce, no sabe las nuevas generaciones, que obviamente los milenios a lo mejor dicen, no sé quién es. Y obviamente se vale decir que no lo conocemos, ¿sí? Pero también recordar que estos grandes homenajes son para ello, para que nosotros recordemos en vida a estas grandes personas que sufrieron, que lucharon, que aún a veces no tenían dinero ni para irse al trabajo, y buscaron caminar, corrieron, y definitivamente yo creo que el trabajo constante lo han hecho, y lo ha hecho mi querido Pete y muchos de nuestros compañeros locutores, que a veces obviamente, como dice él hace ratito, las drogas, el alcohol, se nos hace fácil, tenemos el dinero a manos llenas y decimos, tenemos todo y ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo invertí? Y muchos, obviamente, lo han perdido todo, mi Pete. Perdido todo, y vemos a nuestros compañeros. Dejaré una cosa más. A mí me gusta ayudar a la gente migrante. Yo cuando tengo lana y tengo una ropa que vestir, que no use, yo me tenga amigo, tápese el frío. Sí. Yo normalmente agarro mucha feria de mis gastos diarios. Yo pido 10 pesos a quien me pida. Las personas migrantes, yo pido, es que toda la vida. Tenga amigo, naranjas. Me uso naranjas. Compro cada mes un voltote de naranjas. Siempre cargo mi maleta llena de naranjas y efectivo en monedas. Sí. Ahí me entristece la gente que trae niños en la calle. Y yo me toco la mano del corazón. Tenga, mi hijo. Siempre naranja, un vaso de agua o una moneda. 10 pesos diarios. Ahí me gasto mi lanita en eso. Pero no pasa nada. Todos son mortales. Claro. Cuando usted pueda, ayuda a esa gente migrante, que tengan ropa, que regales con cariño, corazón y aprecio. Es todo, gracias. Sí, sobre todo eso, cuando tú tienes la gran oportunidad y la dicha de poder ayudar, como siempre hemos dicho, la moneda es redonda y es para rodar. Hoy está aquí contigo y mañana está con otras personas. Correcto. Y eso es lo que tenemos que verlo, decir que todo lo que puedes lograr y lo que puedes hacer. Definitivamente, y como lo ha dicho Pete. ¡Voz en off! ¡Voz en off! Diles qué es voz en off a los que no saben. Voz en off, fuera al aire. Ofutin, adentro al aire. Uh-huh. ¡Voz en off! ¡Ofutin! Es todo, gracias muchachos. Es que déjame decirte, en la radio, pues obviamente hay muchas señas. Hay muchas cosas que le tienes que decir al operador porque no lo puedes hablar ni decir, oye, te la estás equivocando. No, tienes que buscar la forma de poderle decir a la gente fondo, en música de fondo, arriba, abajo, los audífonos, etcétera, etcétera. El micrófono, como dices tú aquí, el subirle el micrófono. Ahora es digital. Ahora es digital, totalmente. Fíjate, que hablando del micrófono, ya casi no escucho nada de este lado izquierdo. Sí. Tantos años al aire. Uso el audífono muy fuerte, el Sennheiser. Sí. Muy fuerte, porque ya casi no escuchas el lado. Sí, dime 100. Así estoy igual, sí. Préstamelos. Así. Estoy acá. Dime 1,000. Los quiero. Y estamos del mismo lado, ¿verdad? Yo te vendo este lado igual. Sí, no, porque en serio, es cierto. Ya casi no escucho nada. Ya batallé mucho para escuchar así lejos. Ya casi no escucho nada. De repente, cada ratito me pongo agua oxigenada. Sí. No sé si es que te traiga alguna basura por ahí. Pero son los audífonos. Y el audífono muy fuerte. Son los audífonos, muy realmente. Altos. Sí, a mí también me dice raso. Hoy está muy fuerte, sí los quiero, para escucharme perfectamente. Porque ya no escuchamos. Oye, es de tanto, de verdad, ya tantos años. Practico para que esta quejada se destrabe. Ajá. Pepe picas papas con un pico, Pepe picas papas, repítelo. Pepe pecas, picas papas con un pico, pica papas con un pico, pica papas, Pepe pecas. Ahora, chango chino chiflado. Chango chino chiflado. Que la changa china chifla. Chango chino chifla. Chango chino chiflado, que la changa china chifla. ¿Por qué chiflas a la changa? Chango chino chiflado. A ver, ¿cuál es? Chango chino chiflado. Chango chino chiflado. Que la changa china chifla. Chifla. ¿Por qué chiflas a la changa chifla? Chango chino chiflado. Ok. Solita. ¡Eres un imbécil! Maldito, a ver, ven, Mari. Mari, dilo. A ver, Mari. Ahí va Mari. A ver, Mari. Mari. A ver, mijo. Ven, Mari. Venga, vengan los dos, vengan los dos. Va Mari primero. Chango chino chiflado. Chango chino chiflado. Que a la changa china chiflas. Que a la changa china chiflas. ¿Por qué chiflas a la changa chango china? ¿Por qué chiflas a la changa chango china? Chango chino chiflado. Chango chino chiflado. Ese es el completo. No. Así suena como que no. Ah, bueno, gracias. A ver, venga usted.
Venga, venga. Pepe. Ahí viene, viene. Este muchacho acá jala contigo. Este muchacho está de Celaya, Guanajuato. De Celaya. A ver. ¿Cómo se llama la Celaya? Las cajetas. A ver, hijo, acércate aquí. Vas a repetir, don Pit. Aquí, agáchate, agáchate, agáchate. Chango chino chiflado. Chango chino chiflado. Que la changa china chiflas. Que la changa chinga chiflas. Así no, güey. ¿Cómo? Chango chino chiflado. Chango chingo chiflado. Que la changa china chiflas. Que la changa chinga chiflas. Otra vez. Chango chino chiflado. Chango chino chiflado. Que la changa china chiflas. Que la changa china chiflas. ¿Por qué chiflas a la changa? Chango chino chingo, chano chino, chango chino chiflado. ¿Por qué chingas a la changa? Chango ¿Por qué chino chinas a la changa, chango chino chiflado? ¿Por qué chinas a la changa, chango chino chiflado? ¡Bravo! Oye, es que déjame decirte, ¿por qué teníamos que decir nosotros trabalenguas todo el tiempo? Para que la quijada sea más fluido a la voz de nosotros. Ajá, o sea, todo el tiempo la quijada tenemos que estarla moviendo. La gente principiante, que te gloria, después sí. un lápiz aquí en la boca. Ahora, y agarrar el periódico con voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, periódico ya dice, murió Don Pete Martínez en un accidente trágico en su camioneta Homer. Pero que esté bien la familia. ¿Qué dicen? Oye, diles, no se rían, yo tuve una Homer. Diles. ¡Sí! La Homer, sí. Era la Homer, ¿verdad? De todos acá. Sí, en la que viajaban. ¿Ah, sí? ¿No? Mírala. Sí, Mari. Mírala, Mari. Mari con su burger triple. Oye, es que... Va a poner un restaurante la Mari. Te vas a acabar, Mari. Tú me vas a hacer el comercial. ¿Otro trabalenguas, el que desarrollabas, ¿cuál era? Ese Pepe Picas Papas. Pepe Picas Pica Papas. Pepe Picas Papas. Con un pico, pica. Pepe Picas Papas. ¿Por qué picas papas, Pepe Picas Papas? Échale cañón. Bueno, yo me la sé de otra forma. Pepe Pecas pica papas con un pico pica papas. Pepe Pecas pica papas. Dale. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y el chango chino chiflado? Híjole. Chango chino chiflado. Que la changa china que chifla. Que la changa china chifla. ¿Por qué chiflas a la changa chino chiflado? Ahora cantando. Ahora. Chango chino chifla. Que la changa china chifla. ¿Por qué chiflas a la changa? Chango chino chiflado. Tan, tan, gracias. ¡Aplausos! Oye, mi Pete, pues agradeciéndote que nos dé la oportunidad de poder hacerte este homenaje en vida. Gracias. Un homenaje en vida con todo el amor y con todo el cariño y todo el respeto que te mereces. Sabes que para nosotros siempre será nuestro máster, nuestro acá nuestro jefazo, como le decimos nosotros, y agradecidos con la vida de darnos la gran oportunidad a muchos locutores. Yo recuerdo que era la única mujer de todos ahí, entonces era... ¿Acuerdas? Sí, allá arriba, los pues... Eclipses, que te sí, gloria. Los dos eclipses, ¿te acuerdas? Entonces, Edita Garza era la que apuntaba los saludos. Los apuntaba los saludos, mi amiguita. Muy gordita, ¿cómo se Gina. Llama? Gina. ¿Qué se hizo Gina? Gina, le mando un saludo que se lastimó un pie. Gina. Sí, Gina, mi Gina anda ahorita, le dieron 2 días de... Muy guapa, de, Gina. Le dieron 2 días porque se lastimó. ¿Se casó Gina? ¿Qué te no, Gina? No se casó, fíjate. ¿Por qué? No sé. Está muy feíta. Te está esperando. Está guapa, pero ¿sabes qué? ¿Qué? En Marte, por supuesto. Está equivocado. Ay, mi Gina hermosa, le mando un besito de araña, mi amor, de parte de mi Pit. Mi Pit, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Dios te bendice. Y para nosotros es un honor. Muy amable, gracias por venir. ¿Cómo le dices al público para despedirte? Hasta luego, muchachos. Cuídense bien. Cero droga, cero alcohol, gracias. Cero droga, cero alcohol. ¿Verdad? Tú, Conso. Gracias. Mañana, hasta otro día, gracias. Ánimo, tigre. Gracias. ¡Ánimo, tigre! Y Tifón Com. Y Tifón Com, casa. Elliot, casa. ¿Casa? Casa. ¿Dónde está? ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? Casa, tu madre, güey. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Sí, gracias. Quiero agradecerle a nuestros productores, mi querido Gonzalo González, a mi querido Roger Treviño, gracias. Cámaras, mi querido Roberto, gracias. A mi niño Gary Elizondo, allá en el control maestro, vía satélite y en el audio. A nuestra coordinadora general, mi querida Marina Navarro y mi querida María Ávila en la programación. María Ávila. Gracias también a nuestros niños del audio, también, por supuesto, a mi querido
Ricky Ortega, gracias, desde Celaya. Y a mi querida Marlene, gran músico también que está aquí con nosotros, por supuesto. A nuestra querida Lita Arriaga, en asistente de nuestra servidora, que está Gloria. Y a todo este staff, gracias a nuestra directora general, Daniela Sánchez. Y todo este equipo maravilloso que hace posible Solo en tu Mundo. ¿Qué producciones? Contigo. Muchas gracias, tu amiga, que está Gloria. Un besito, Araña. Bendiciones. Nos vemos pronto en el espejo. Se toma su chocolatote. Dios quiere. Gracias. Bye. Productos Penca, de la huerta a su mesa, presentó. Hasta aquí tu programa, Un día en la vida de... Esperando que hayas descubierto la historia de tu artista favorito. Nos vemos la próxima semana.